Muy buenos días, hoy vengo a enseñaros unas compritas de varios sitios. No os vayáis que empezamos. En la tienda de Scrapbook Pasión pillé unos rotuladores distress, ya que los tenían en oferta. Y bueno, paso a enseñaroslo. Bueno, os voy a hacer unas pruebas para que veáis más o menos los tonos. Os pondré la cámara rápida, ¿vale? Bueno, también me cogí esta base de corte, que es de esta de Tonic, y las es un tamaño A3, ¿vale? Bueno, también cogí este bloc de papeles, es de la marca First Edition. Este es precioso, la verdad, yo lo cogí en tamaño
creo que es, no sé si 6x6 o 8x8, me equivoqué y cogí un tamaño más pequeño. Bueno, pues lo tenían en oferta, bueno, en oferta, lo tienen más barato que en otras tiendas, es de 30x30 y van 48 hojas, 3 de cada modelo, ¿vale? Son libres de ácido y son de 200 gramos. Os pongo musiquita y así lo vais viendo. Luego me cogí esta otra colección que es de Leica, mis primeras fotos, es la de Por fin llegaste, mi niña, es de 30x30. Compré este tacky glue. También me cogí varios packs de cartulinas de 30x30 de topitos. Este es en color crema y son puntitos más pequeños. Luego también cogí este otro color que es el de azul claro. Van 5 en cada paquete, son todos iguales. Es a una cara. Y este otro en rosa clarito. De este rosa clarito me cogí 2. Luego también cogí también las mismas cartulinas, pero ya en flores. También de 30x30, esta es en tono azul, van 5. Esa una cara también. Esta es en tono púrpura. Esta es en tono rosa claro y esta en un rosa más oscuro. Está muy bien de precio y van 5 en cada paquete. También me cogí de esta otra marca, de la Core Dynatio, el Candy Shop. Van 20 hojas, 5 de cada color.
son 30 por 30, son finitas, no tienen grosos gordos, es bastante finito y os lo enseño para que veáis los colores, aunque son estos colores, es el fucsia, el azul, amarillo, verde y naranja. Luego también me cogí este otro, pero ya son con colores más oscuros, ¿vale? Me cogí el azul marino, el verde un poco más oscuro, un amarillo no tan más tirando a mostaza, un naranja calabaza y un rojo más oscuro. Bueno, también me cogí de polipiel en tono rosa bebé, mirad qué bonito, es de la marca Artemio, dos piezas. Luego cogí también de la marca We Are Memory la guía de encuadernar, esta que ha sacado, que habréis visto mil vídeos, yo todavía no he experimentado con ella ni nada, ya cuando experimente pues ya os enseñaré más o menos cómo va. Y luego también de L'Enfant me he cogido este troquel de los helados, porque el sello ya me lo compré anteriormente, este y este otro. Y luego cogí el de la manzana, que me encanta este sello con su troquel.